Fourth grade. Deductive sequence number 4. Antioquia's sweeties. Ricuras antioqueñas. Hello everybody and welcome back. In this deductive sequence, we're going to learn about Antioquia, but something very special about its food. Its sweetnesses or delights. Do you remember, for example, empanadas, delicious, or guava paste, delicious too. Okay, let's start. Put on your apron and let's go to cook. See you. Directive sequence number 4. Vamos a ver cómo hacer esta secuencia que va a ser muy chévere, muy divertida. Recuerda siempre escribir el nombre completo, el grupo, el grado, la jornada y el nombre de tu profe. Ok, esta secuencia también está unida con English, TI and Entrepreneurship, inglés, tecnología y emprendimiento. Por eso me la van a enviar solamente a mí, así sea con la otra profesora, pero toda me la van a enviar a mí. ¿Listo? Van a hacerla súper chévere. Ahora, la primera actividad que te propongo es ver este video. Let's watch this video. Es una canción muy antioqueña. Solamente te voy a mostrar un pedacito para que te motives por esta hermosa tierra. Una melodía, quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los pelos. Todos los videos que están en las secuencias son opcionales, pero no quiere decir que si no los puedes ver, no la puedas realizar. La actividad, después de que veas el video y te motives bastante para aprender sobre Antioquia, es Foro Album, Antioquia Foro Album. Vamos a hacer un álbum sobre Antioquia. Let's look many pictures about Antioquia. Puedes buscar imágenes sobre Antioquia en los periódicos, en revistas, todo lo que encuentres sobre Antioquia. Si no tienes revistas o imágenes así, puedes dibujarlo también. Mínimo 5, ¿ok? Mira, por ejemplo, acá, el edificio Coltejer, Coltejer Building. Las palabras sí las vas a escribir en inglés. La bandera de Antioquia, Antioquia's flag. La bandeja paisa, it's a typical food. Por ejemplo, nuestros deportistas tan famosos, Mariana Pajón. ¿En qué deporte es famoso? Cycling. Entonces tú puedes buscar las palabritas en el diccionario o en internet, ya tú miras. O igual en esta secuencia didáctica, mira qué palabras te pueden servir. Entonces la primera actividad es hacer un álbum sobre Antioquia. Lo puedes decorar como tú quieras. Vamos a ver esos álbumes que queden bien lindos y bien hermosos. Después de que hayas hecho el álbum, viene algo delicioso, so delicious, yummy, Antioquia sweeties. Vamos a ver el vocabulario sobre algunas ricuras antioqueñas. Te invito a que repitas las palabras después de mí para su correcta pronunciación. Guava paste. Mira el dibujo. ¿De qué se tratará? Very good, el bocadillo. Rice with milk. Watch the picture. Mira bien la imagen. Of course, arroz con leche. Miguelucho. Natilla en buñuelos. This is sweet milk. Arequipe. Solteritas. Cofio. This is very easy to make. Mini sigui. Ojo con estos que enseguida te voy a enseñar cómo hacerlos.
porque los antioqueños nos hemos caracterizado por ser grandes emprendedores. Incluso si escuchas bien la canción, dice: tengo finca en el cielo y un negocio en el sol, porque somos famosos de hacer negocio en cualquier parte del mundo. Obleas, arepas, empanadas, mazamorra. Se dice igual en inglés que en español, ¿ok? Ahora vamos a ver ingredients vocabulary, como hoy vamos a ser cocineros, hoy vamos a aprender algunas recetas, necesitamos aprender el vocabulario para poder hacerlas. So, repeat after me, repite después de mí. Rice, mira bien el dibujo para que sepas de qué se trata. Esta vez sí no te lo voy a decir, tú lo puedes ver ahí muy fácil. Sugar, milk, flour, no es flour, es harina, butter, lemon, corn, pot. ¿En dónde vamos a hacer nuestras recetas? Claro, vamos a necesitar ollas, pot, spoon, vamos a necesitar medir algunas cosas con la cuchara, cup. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cook. Very good. Mira lo que están haciendo los niños. Vamos a cocinar. Mix. ¿Qué estará haciendo ese niño? Very good. Está revolviendo. Entonces esas palabras son importantes que las tengas en cuenta para hacer la actividad. Llegó la mejor parte. Aquí es necesario que le digas a tus papás o a un adulto responsable que te acompañe. Entonces, como te decía, los paisas se han caracterizado por ser grandes emprendedores. Aquí te voy a dar 3 ideas de emprendimiento. A lo mejor tus papás se acuerdan que también lo hacían en el colegio para ser grandes emprendedores. Estas recetas son muy fáciles. Coffee, ingredients, rice and sugar. Profe, se me olvidó, ¿qué es eso? So, come back here and you have the pictures to remember what it means. Sugar, el azúcar. Entonces, para el coffee solo necesitamos arroz y azúcar. Very easy, sí, ves qué fácil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahí está también preparation. Mira, está en inglés y está en español. Put the rice into a pot. Heat it, become crunch. Vas a poner el arroz a calentar en una olla hasta que esté tostadito. Put the crunchy rice into the blender and crush it. Vas a poner el arroz que ya está tostadito en la licuadora. Ojo, no le vas a echar ni mantequilla ni aceite. Solamente el arrocito hasta que esté doradito. Add sugar and blend again. Ya cuando lo hayas licuado, eso se va a volver en un polvito. Le vas a echar azúcar hasta lo que tú quieras. Y tu coffee está listo. Puedes hacer conitos de papel para echarlo ahí o bolsitas. Then, también está el mini cigüí. It's very easy. We need sugar, food coloring, que es anilina vegetal. Entonces, put the sugar into a cup or bag. Puedes poner el azúcar en una bolsita o cup. Very good. Ya lo recordaste. En una tacita, en un pocillo, y lo vas a revolver bastante, bastante, bastante con la anilina. Si no tienes anilina, don't worry. También te sirve el polvo de gelatina. Lo vas a revolver, mix. Por eso teníamos ahorita el vocabulario. Y lo vas a mezclar bastante. Your mini cigüí is ready. También lo puedes vender en bolsitas pequeñitas o por cucharaditas. Y el miguelucho, ese sí vas a necesitar un poco más de ayuda. 2 cups of milk, 2 tazas de leche, 1/2 pound of panela, 1/2 libra de panela, and 1/2 lemon, y 1/2 limón. Vas a poner, put the milk into a pot with the panela. Heat and mix until it melts. Vas a poner la leche a calentar con la panela y vas a revolver hasta que se derrita. Después, squeeze the lemon, vas a exprimir el limón y se lo vas a añadir a la mezcla. Vas a ver cómo se va a cortar, tiene ahí algo especial. Cook until it dries, vas a cocinarlo hasta que se seque. Y vas a ver qué delicia te queda. Estas son algunas ideas, pero tú puedes pensar en otros tipos de negocio.
Por ejemplo, una arepa con todo, solteritas, arroz con leche, hasta la misma bandeja paisa, o algo que tus papás sepan preparar. La idea es que tú inventes tu propio negocio usando todas estas cosas que vimos en la secuencia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora en la actividad de evaluación? Vas a escoger el producto que tú quieras. Vas a pensar qué ingredientes o materia prima necesitas. Vas a calcular el costo de estos materiales, cuánto te vale el azúcar, cuánto te vale la libra de arroz o de lo que tú vayas a hacer. Elabora el plan de mercadeo para darlo a conocer. ¿Cómo así? Sí, diseña un dibujo, un afiche, ponle un mensaje, eso sí, en inglés y en español, un volante o algo bien llamativo para que a la gente se anime y quiera comprarlo. ¿Por qué medio lo darías a conocer? ¿Quiénes serían tus posibles clientes? ¿Tus padres, tu familia, los hermanos, los primos, amigos? ¿Cómo les harías llegar el producto? ¿Por Rappi, un mensajero? Si logras vender tu producto, relaciona las ventas realizadas. Entonces, si pudiste hacerlo, le vendiste al papá, a la hermanita, al primo, vas a decir cuántos productos vendiste. Ah, que vendiste 3 bolsitas de mini cigüí, entonces vas a poner eso. Y a cómo vendiste cada una. En total, ¿cuánto ganaste? Recuerda que para esas ganancias también debes tener en cuenta lo que gastaste para conseguir los productos. Toma una foto del producto realizado y cómo lo hiciste. También puedes hacer un videíto en inglés o en español promocionando tu producto o explicando cómo se prepara. Ya tú lo escoges. Cuando tengas todo eso listo, esas mismas preguntas que te hice acá en español, vas a contestarlas acá en inglés. ¿Cómo vas a saber de qué se trata cada una? Mira, pregunta número 1. Escoge el producto que quieras hacer. Entonces acá en el librito dice, my product is. Entonces ahí vas a escribir si fue el coffee, si fue el mini cigüí, si fueron las arepas con todo, si fue una empanada o el que tú hayas, aquel miguelucho, el que tú hayas escogido. Puedes ser creativo, puedes utilizar aquel la mazamorra, cualquier producto antioqueño que tú quieras vender. The ingredients and the materials I need are. Entonces mira, pregunta número 2. ¿Qué ingredientes o materia prima necesitarías? Entonces aquí, sí, ahí sí. ¿De dónde vas a sacar eso? Pues del vocabulario que está aquí en la misma secuencia. I need to produce, el valor que necesitas para producirlo. I will sell it for, lo voy a vender por. Advertisement or logo, la publicidad. Aquí vas a hacer el dibujito con el que vas a publicar o hacer la propaganda de tu producto. I will publish it. Bye. Entonces aquí WhatsApp, Facebook, YouTube, ¿cómo lo vas a publicar? My possible customers are, ¿quiénes son tus posibles clientes? I will deliver it by. Entonces recuerda, mira las preguntas de arriba que están en español y son las mismas que están acá abajo. Ok, bueno, muchísima suerte. Espero que puedas vender muchísimas cosas, que seas un gran emprendedor y puedas formar tu propio negocio. Cuando ya lo tengas todo listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a mandar al correo de la profe Elfa Milena. Aquí está, recuerda escribir secuencia didáctica número 4, inglés, tecnología, emprendimiento. Recuerda que esta secuencia me la envías solamente a mí. No hay que enviársela a más profesores, así sea de 3 áreas, me la envías solamente a mí. Recuerda que necesitas acompañamiento de la familia. ¿Qué vas a enviar al correo? Entonces, vas a enviar la fotico del álbum que hiciste sobre Antioquia, luego vas a enviar este cuadrito, el librito, la foto con las respuestas y las fotos del producto que tú hiciste. Recuerda la publicidad o si quieres el videito, ¿ok? Espero que te diviertas mucho, que hagas delicious food and earn a lot of money y que ganes el dinerito extra para poder comprar tus cositas o lo que tú quieras. Ok, bye, see you next time, have fun.